Hoy acá en este lugar no tenemos empresas de gran envergadura, o sea que el desarrollo es el turismo y esto lo tenemos que entender. Y es fundamental estas vías de comunicación tan importantes para toda la región, ¿no? ¿Completa el tren, el anuncio de la vuelta al tren, completa, digamos, este circuito productivo? Recién cuando estábamos haciendo en una parte antes de iniciar el acto, les comentaba toda esta última información que tenemos a raíz de la avenida nuevamente del ferrocarril, ¿no? En estos días, porque no han pasado de ferrocarriles argentinos toda la información de las personas que tienen que acercarse a la región, ya se están haciendo los estudios de vías entre Guido y Madariaga, estación Divisadero en las puertas de Pinamar, pero que aún esa estación es partido de Madariaga. Así que la información que tenemos es que muy pronto, sobre fin de este año, el objetivo es que para la próxima temporada ya esté nuevamente el tren en esta región, ¿no? Y lo que importa y la importancia que tiene el tren para todas estas regiones tiene que ver con que fue el desarrollador de todos estos núcleos urbanos, ¿no? El tren fue primero que Madariaga y obviamente que todas las ciudades costeras, ¿no? Así que para nosotros es fundamental porque es un medio más de transporte seguro para toda esta región y obviamente que también esta llegada del tren a Divisadero va obviamente a repercutir en el Partido de la Costa, ¿no? Intendente, ¿cómo están en relación a la situación de la pandemia? ¿Tienen algunos casos? Ustedes habían tomado muchísimas medidas, fueron de los primeros municipios en realidad, además también que tomaron medidas. Pero bueno, claramente la interacción que tenemos entre los municipios de la región, inclusive con la ciudad de Mar del Plata, hace muy difícil que uno pueda realmente evitar que alguien se contagie, ¿no? Claramente, esto lo tenemos que tener todos muy, muy, muy preciso, ¿no? Digo, ningún municipio es una isla, ningún municipio se autoabastece, sino que nos complementamos en insumos, en remedios, en productos de primera necesidad. Entonces, lo que tenemos que tratar es de cuidarnos lo más posible, pero no podemos evitar el flujo de ingresos de personas de distintos distritos, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que en esta región todos los intendentes tenemos un muy buen contacto personal que implica que es hoy a través del WhatsApp, una medida, estamos tomando tal medida, vamos a restringir el acceso o no. Y en esto me parece que está esto lo bueno, ¿no? Esta posibilidad de tener este contacto para que entre todos tomamos determinaciones que hacen a la región, ¿no? Evidentemente en estos últimos días se ha acrecentado el tema del virus en nuestros distritos y lo que estamos haciendo ahora tomando algunas medidas restrictivas de evitar el flujo entre municipios para evitar la propagación, ¿no? Y hoy recién lo hablaba con Cristian, pero ayer también lo hablé con Martín de Pinamar, de por estos días tratar de restringir aún más el flujo de personas entre municipios para, tratar de que aislar, ¿no? Los contagiados. Y en eso estamos. Así que es positiva estas medidas que tomamos en conjunto. Por eso te decía que un municipio no se salva solo. Digo, no podemos impedir que nuestros vecinos se contacten por toda esta cuestión histórica, ¿no? De trabajo en conjunto, Madariaga con Pinamar sobre todo, pero también con la costa, con Mar de Ajó y todo lo demás, ¿no?